Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Saulo, Evelyn, Rosalinda, que llegó temprano, Juan, Villano, ¿qué tal? ¿Pueden manifestarse a través del chat? Los leo. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Marco, bienvenido, ¿cómo están? ya buenos días Chicos, recuerden que hoy vamos a tener la clase de economía a las 10 de la mañana. Apenas acaba el profesor Suárez, en unos segundos de distancia nos conectamos al enlace de economía. Así que aprovecha para que puedas tener tu, tu botellita de agua para estar hidratándote, no tengas que moverte de tu sitio y en estos instantes pues para que vayas al baño o, o realices las demás actividades que aún no has culminado. Vamos a estar sentados de largo. Bueno, pero en, en algunos momentos puedes ponerte de pie y estirarte, ¿no? Porque igual la cámara la tienes apagada, nosotros no sabemos qué estás haciendo detrás de tu pantalla. Yo imagino que estás muy concentrado, muy atento, incluso capturando la, las fotos de la clase, pero todo se queda en mi imaginación. Saulo se ríe. Es muy distinta la imagen, Saulo. Ok. Bueno, faltan dos minutos y solo hay siete personas. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron dormidos? De acuerdo. Vamos a escribirles. Vamos a mandar al perrito revolucionario, como dice el profesor. No, no dijo el perrito revolucionario. No me acuerdo qué dijo, pero me dio mucha risa. Es un pequeño video de un perrito tocando la... una ollita, creo, una sartén. A ver, vamos a hacer. Funcionó, funcionó, mira, están llegando. Hasta el profesor llegó. <laughs> Muy bien. A ver, eh, Nelly, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. A ver, profesor Suárez, bienvenido, buenos días. Vamos a hacerlo con fitrión. Ya está. Y se está grabando. Muy bien. <laughs> Para que no haya ningún incidente. A ver, buenos días, Nelly. Muy oh, ya lo envié. Y solo ha llegado una persona. Más. Aparte de los puntuales, que son, pues, este, Evelyn Saulo. Rosa Linda, que llegó muy temprano. Hola, Nayeli, buenos días. Juan Buen villano también. ¿Y nadie? Ay, ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, es que ustedes siempre llegaban temprano, bueno, y eh, sí, ni... bueno a veces no, pero pero eh, usualmente estaban siempre dentro de la hora, ¿no? O sea... Ah, claro, claro. Sí, ahora le digo. Pero estaba diciendo que con, eh, la coincidencia de que tanto en presencial como en virtual llegan temprano, aunque estoy recordando algunos episodios en los que no estaban temprano. Mm. A ver, seguimos admitiendo. Ya. <laughs> Listo. Muy bien. Cristina, ¿cómo estás? Adriana, que ya llegaron. Bueno, son las ocho y treinta, profesor. Entonces eh, podemos dar inicio. Yo sigo admitiendo a los alumnos, pero para aprovechar todos los minutos, eh, ya empecemos de una vez. Gracias, Katy. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días con todos también. Listo. Eh, buenos días, Ruth. Buenos días, Adriana. Buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a empezar la clase de hoy, martes 12 de enero. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Listo. Eh, con respecto al tema anterior, vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Habría alguna, alguna pregunta? Ya sabes que tienes el chat para eso. ¿Hay alguna consulta, una preguntita por ahí que eh, hay alguna duda? Sí. Para poder ayudarte, ¿no? Ah, muy buena pregunta. Este, acá, por ejemplo. ¿Dónde está? Dónde está? Ah, ya. Marco me pregunta, profesor, ¿qué significa canal de escorrentía? ¿No? Canal de escorrentía, me pregunta Marco. Buena, buena consulta. Eh, primero, la escorrentía, la escorrentía es un flujo. Y ese flujo es básicamente de agua. Agua permanente o intermitente. Por ejemplo un riachuelo, por ejemplo, el agua que ha caído de las lluvias, ¿no? Y fluyen, ya sea sobre la superficie o en el subsuelo. Eso sería escorrentía. Y el camino por donde va la escorrentía, bueno, sería el canal, canal de escorrentía. Sí, repito, la escorrentía son flujos de agua, son flujos de agua, corrientes de agua, si quieres de repente ese término, corrientes de agua eh, sobre los continentes o también en el subsuelo. Por eso la escorrentía o parte de las escorrentía serían pues los ríos, los riachuelos. O simplemente las aguas intermitentes producidas por lluvias. ¿Sí? Eso sería eh, la escorrentía. Y el canal es el camino. El camino por donde va todo ese flujo. ¿Está bien, Marco? Sí. A ver si quedaste satisfecho con la respuesta. A ver, Marquito. Listo. Listo, Marco. Muy bien, muy bien. Eso también creo que tenía la duda Cristina, me parece, ¿no? A ver, Cristina, si también Cristina puedo ayudarte, a ver si tienes una imagen para o lo, lo mandas aquí al chat. Lo escribes y si es algo corto. Ah, ya, Cristina, era lo mismo. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Mm, ya. Yeah. Este término escorrentía eh, también se ve en el ciclo del agua. Es más, en el ciclo del agua es donde más se utiliza el término escorrentía. Ya, eh, Cristina. Bueno, para todos, ¿no? Para todos ya los, los presentes. ¿Sí? Listo, a ver quién más, quién más. Evelyn. A ver, Evelyn. Uy, eh, no sé si tienes, a ver, ¿cómo haría? Porque yo no tengo la mano, el material. A ver, vamos a ver eso ya. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya. Eso voy a hacer ya. Mejor cuando estamos al final. Ya por lo menos las claves. Listo. Muy bien, vamos a, a empezar entonces el tema de hoy, que serían las restantes vertientes, ¿no? La vertiente hidrográfica del Amazonas y la vertiente hidrográfica del Titicaca, ¿cierto? Eh, a ver. Acá tenemos parte de la vertiente hidrográfica. Eh, del Amazonas. Esta vertiente, ojo que ya no te explico qué es vertiente, porque ya ustedes saben, ¿verdad? Una vertiente es una enorme región la cual puede ser definida también como un conjunto de cuencas. ¿Se acuerdan? Pero ese conjunto de cuencas tienen un colector común. ¿Sabemos la diferencia entre vertiente y cuenca? Vertiente es un conjunto de cuencas. Y esas cuencas tienen un colector común. A ver, dime tú. ¿Cuántos ríos tiene una cuenca? ¿Puedes responder ante eso? ¿Cuántos ríos puedes encontrar en una cuenca? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos ríos? ¿Cuántos ríos puedes encontrar en una cuenca? Claro, Evelyn. Muy bien, así es. Puedes encontrar pues muchos ríos, ¿no? Pero en una cuenca siempre, en una cuenca siempre hay un río principal, ¿cierto? En una cuenca siempre hay un río que es el de mayor jerarquía. Y ese río es el que le va a dar nombre a la cuenca. Ese río le da nombre a la cuenca. Por ejemplo, la cuenca del Rímac. ¿no? Claro, el río principal es el río Rímac en esa cuenca. Otra preguntita, a ver si recuerdas un poquito lo que hicimos la semana pasada. Eh, ¿Y cuántas cuencas ha podido contabilizar la Autoridad Nacional del Agua en todo el Perú? ¿Se acuerdan? Excelente, Evelyn, lo máximo. Muy bien. Pulgares arriba, muy bien, Evelyn. 159, como bien acabas de escribirme, ¿no? 159 cuencas ha logrado lo contabilizar, determinar eh, la Autoridad Nacional del Agua. ¿Es cierto? De estas 159. ¿Cuántas encontramos en la vertiente del Amazonas? Ese dato ya lo sabemos también. En la vertiente del Amazonas, eh, en la cuenca del Amazonas. ¿Se acuerdan? Claro, claro. En la vertiente del Amazonas encontramos 84. ¿Sí? 84. ¿Ok? Y en la vertiente del Titicaca encontramos 13. ¿Sí? Encontramos 13 cuencas. ¿Ya? Listo. Identificar los ríos amazónicos o identificar los ríos de la vertiente hidrográfica de Amazonas es algo sencillo, ¿no? Es algo sencillo porque son ríos descomunales. No comparables con los ríos que hay en la vertiente del Pacífico. O sea, no comparables con el río Rímac, por ejemplo, ¿no? De la vertiente del Pacífico. O con el río Chancay, con el río Caplina, con el río, no sé, el río Chincha o el río Chira. El único que más o menos parece un río amazónico es el río Tumbes, ¿no? de toda la vertiente del Pacífico el único que más o menos tiene así características amazónicas es el río Tumbes el resto el resto no para nada para nada esta vertiente entonces tiene ríos como te digo incomparables ¿Ya? la vertiente geográfica del Amazonas no es exclusiva del Perú en realidad abarca varios países de Sudamérica ¿Cuáles son esos países de Sudamérica? Bueno, ahí los tienes en, en este mapita. ¿Sí? Acá lo tienes. Brasil abarcaría gran parte de esta vertiente hidrográfica. Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam. Profesor, pero acá también está Guayana Francesa. Sí, pero Guayana Francesa no es un país. Guayana Francesa es una dependencia. No es un país. Estaríamos hablando entonces de Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia. ¿Sí? Esa gran mancha que aparece en este mapa de Sudamérica, esa gran mancha, ¿no? Un color medio, no sé, amarillo, verdoso parece, ¿no? O yo estoy bien, no me, no me lavo bien la cara, o parece amarillo verdoso, ¿no? Ya, esa es la gran vertiente hidrográfica del Amazonas. Una enorme región. La más extensa del mundo. ¿Sí? La más extensa del mundo. Ojo que con esto entonces ya sabes qué países no forman parte de la vertiente amazónica en Sudamérica. No forma parte Paraguay, no forma parte Argentina, no forma parte Chile, ah. no forma parte Uruguay, ¿sí o no? En cambio, si está Ecuador, si está Colombia, Venezuela, Bolivia, Brasil, Perú. Bueno, Brasil de cabeza, Perú también. Eso para ti va a ser facilito, ¿no? Brasil, Perú. No te olvides porque eso... Se presta para una pregunta de examen de admisión. <laughs> sí, sí, Saulo. Nadie <laughs> se dio cuenta, menos mal. Eh, Cristina, buena pregunta. Cristina me dice, profesor, ¿qué es una dependencia? Antiguamente, Cristina, a las dependencias la llamaban también colonias. Se podría decir que en otros términos, Guayana francesa es una colonia de Francia. ¿Sí? Eh, utilizo la, la palabra colonia. ¿Por qué? Porque quizás por los cursos que llevamos de historia del Perú, también historia universal, ese término es más conocido, ¿no? El de colonia, aunque ya no se utiliza. ¿No? Porque nos trae pues malos recuerdos. Ahora mejor se dice dependencia, ¿no? O también se le dice estado asociado. Estado asociado. Suena, suena como que más bonito. ¿Sí? Pero al final es solo, solamente una mascarilla. ¿Está bien? Una dependencia es un territorio en un continente. Una dependencia es un territorio en un continente, pero que le pertenece a un país fuera de ese continente. Por ejemplo, Guayana, Guayana francesa. Es un territorio en Sudamérica. Pero no le pertenece a ningún país sudamericano. Si no le pertenece a un país fuera de Sudamérica, que en este caso es Francia. ¿Me dejo entender, Cristina? Claro, o sea que no es libre. Es, es como si el Perú tuviese, no sé, el departamento de Ancash estuviese en España. ¿Sí? Como si el, de, el departamento de Ancash estuviese en España. Y por supuesto, Ancas no pertenece, ¿no es cierto? Ancash es un departamento del Perú. Sí. Pero imagínate, pues, ¿no? Imagínate. Trata de, de, de alucinar. Y imagínate que Ancas estuviese en, en España. Y no sigue perteneciendo, ¿no? Porque es Ancash. ¿Me dejó entender? ¿Sí, Cristina? No, al contrario, Cristina, eh, la mayoría de dependencias, la mayoría de dependencias eh, están eh, como que cómodos perteneciendo pues a, a, a ese país de origen, ¿no? a ese país inicial. O sea, no, 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 no habría ningún problema. La mayoría, no todos, ¿no? Hay algunos que sí quieren independizarse. Por ejemplo, el caso de Groenlandia. Groenlandia, Groenlandia es una dependencia Groenlandia es una dependencia. Groenlandia está en América, específicamente en América del Norte. Por lo tanto, si es una dependencia, si es una dependencia, no le pertenece a ningún país de América. Estando en América, pero no le pertenece a ningún país de América. Groenlandia le pertenece a un país europeo, que en este caso es Dinamarca. Los eh, groenlandeses quieren independizarse del reino danés. Quieren ser libres, no depender de, de Dinamarca, quieren formar su propio país, ¿sí? Entonces, este, son casos, como te digo, no muchos, no muchos, pero que quieren obtener su independencia. Otros no, otros estados están muy bien como están eh, y no no se da esos casos de independencia, ¿no? Ya, listo, Cristina. Entonces, queda claro, hemos apuntado el título hoy. El título de hoy, vertientes o vertiente hidrográfica del Amazonas. Estamos ubicando la vertiente del Amazonas porque no solamente comprende no solamente comprende el Perú, sino eh, varios países de América del Sur. Es más, podríamos contabilizar, no, a Brasil uno, Bolivia dos, Perú tres, Ecuador cuatro, Colombia cinco, Venezuela seis, eh, Guyana eh, siete y Surinam es ocho. ¿Ya? Guyana no confundir Guyana con guayana mira ni siquiera en la escritura es, es igual suena parecido pero no, no no se escribe igual ya Guyana y guayana no se escribe igual en la vertiente hidrográfica del amazonas por supuesto eh, el colector principal es el río amazonas que termina en el atlántico ¿Cierto? Por eso lo puedes llamar también vertiente hidrográfica del Atlántico. ¿Sí? Y ahí eh, pertenecemos, o estar también el Perú. ¿Está bien? Así es, Evelyn. Evelyn me pregunta, eh, profesor, si nos, si nos dicen cuántos países integran esta vertiente, serían ocho, no nueve. Así es. Así es. ¿Ya? Porque no nos contabiliza a Guayana francesa. ¿Por qué? Porque me están diciendo países, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, eh, ahí tenemos la presentación de la vertiente geográfica del Amazonas, la más extensa del mundo, la más extensa del mundo. Pero a nosotros solamente nos compete a hablar de la vertiente eh, del Amazonas en el Perú. Sí, en el Perú. ¿Está bien? Listo. Eh, Cristina me dice, profesor, disculpe, pero Puerto Rico es una dependencia de Estados Unidos. Sí, es un estado asociado. Así lo, lo llaman, ¿no? Es un estado asociado. ¿Ya? O sea, actualmente es como un estado más de ese, de ese país, de Estados Unidos. ¿Y ¿Cristina? O sea que tampoco es totalmente independiente. ¿Ya? Claro que independiente también eh, en teoría, ¿no? Porque bueno, en países como el nuestro, como que no son totalmente independientes, ¿no? Hemos pasado de una mano a otra mano, de un dueño a otro dueño, de depender de uno para depender de otro, ¿no? Claro, como te digo, en teoría sí somos independientes. Es más, vamos a celebrar ya los el bicentenario, ¿no? Ya, supuestamente 200 años de independencia, ¿no? Pero ya viendo en la práctica, eh, seguimos, eh, seguimos subyugados por otros países, ¿no? Listo. Lo que viene a continuación es algo que tenías en la semana pasada. Solamente lo, he, lo estoy repitiendo para que podamos repasar esto de la vertiente gráfica del Amazonas, ¿no? Ya sabes que el verdadero aprendizaje se da en la práctica, en el repaso. Ahí se da el verdadero aprendizaje. El entendimiento de una clase se da cuando el profesor explica. Ahí se da el entendimiento, o sea, ahí entiendes. Pero el aprendizaje, eso que entra a tu cerebro y nunca se borra, eso se da cuando tú practicas, cuando tú repasas o cuando tú vuelves a leer. ¿Sí? ¿No entiendes algo? Me preguntaste, ¿no es cierto? ¿Qué me preguntaste? ¿Qué es escorrentía? Canal de escurrimiento. Canal de escorrentía. Eso me preguntaste, ¿sí o no? Ya entendiste. Pero tu verdadero aprendizaje es cuando vuelves a leerlo. ¿Sí? Y así repasas una, dos, tres veces a la semana. Lo aplicas, ¿sí o no? En tu continuo, no sé, conversar con alguien, eh, aplicas ese término escorrentía y es ahí cuando aprendes. Ya ni más vuelves a olvidar, pues, que era escorrentía. ¿Sí? Entonces hay que leer, chicos. Uy, no, este Nayeli. Uy, alguien se metió. Ahí está, ya lo borraron ya. Listo. Sigamos. Solamente quiero ver acá la vertiente geográfica del Amazonas, eh, repasando esta parte. Extensión, 75% del Perú. Esa es la extensión. 75% del Perú, la vertiente del Amazonas. Sí, gran parte del Perú. Compremería sierra y selva. O sea, sus ríos <laughs> atraviesan la sierra y atraviesan la selva, más no la costa. ¿Cierto, no? Número de cuencas o unidades hidrográficas, ya sabe que también son UH. En realidad, la autoridad nacional del agua las considera o las llama, las denomina UH. Unidades hidrográficas o cuencas. Son 84, ¿verdad? Algo que también había preguntado hace poquito. Nacientes. Los principales ríos de esta vertiente, los principales, ojo, no todos, ¿eh? pero los principales ríos de esta vertiente aquí en el Perú, nacen desde los nudos de Pasco y Vilcanota. En Pasco, por ejemplo, en el nudo de Pasco, nace el río Guayaga, el río Marañón para citar algunos ejemplos. Y del nodo de Vilcanota nace el río Urubamba, que inicialmente también se llama río Vilcanota. Con respecto al origen, ya sabes la diferencia entre naciente y origen. Naciente se refiere al lugar, el lugar donde nacen los ríos. Y el origen se refiere a cómo se forman, cómo se formaron, de qué dependen estos ríos para que se formen, ¿sí? Y en la vertiente del Amazonas, pues el origen es netamente pluvial. Tú sabes que estas regiones llueve bastante y eso contribuye al nacimiento de los ríos, a la formación y al desarrollo de los ríos. Eso de pluvial, lluvias. También interviene el deshielo de glaciares, por eso origen glaciar. Lacustre, porque hay una serie de lagunas, una serie de lagos que van a propiciar el origen de los ríos. Tú sabes que los lagos, las lagunas, tienen una capacidad, ¿no? Una cierta capacidad de almacenamiento de agua. Pero cuando esa capacidad es rebasada, el lago o la laguna, pues se rebalsa. Y se rebalsa de a poquitos, porque la naturaleza, porque Diosito es sabio, sabe cuándo hace las cosas. Sabe también por qué las hace, ¿verdad? Así no te guste a ti. En un lago, en una laguna. Hay entonces una capacidad, un volumen determinado de agua. Si se supera esa cantidad, se desborda, pero se desborda de a poquito, no de manera violenta. Aunque puede ocurrir, ¿eh? puede ocurrir, no siempre. Cuando se desborda esa laguna, ese lago, es ahí cuando se forma un riachuelo, es cuando se forma ahí un río. Normalmente son riachuelos, ¿no? ¿Sí? Y luego tienes el origen fluvial, el origen fluvial que se refiere a que eh, a partir de ríos que ya estaban formados se pueden originar otros ríos es el caso por ejemplo de la unión de los ríos eh, N y Perené es un ejemplo no N y Perené se unen se unen y van a originar al río al río Tambo no N y Perené se unen y forman el río Tambo es un ejemplito o el río Tambo se une con el río Urubamba. Y esa unión o confluencia, como también se le llama, va a dar origen al río Ucayali. A eso se refiere cuando dicen fluvial, origen fluvial. Los ríos se unen para formar otros ríos. ¿Sí? A esa unión se le llama confluencia. ¿Ok? Siguiente. Dice que son ríos muy caudalosos los de la vertiente amazónica. Por supuesto, son ríos muy caudalosos. No estoy diciendo turbulentos. Cuando decimos ríos turbulentos es porque son ríos muy agitados, ¿no? De aguas muy dinámicas. Y eso lo convierte en peligroso. No, no me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a la turbulencia. Cuando digo caudal, solo me refiero al volumen. Cuando digo caudal, me refiero a la cantidad de agua. Claro que esa cantidad de agua, dependiendo en qué tiempo y en qué lugar, eso es caudal. El río Amazonas es muy caudaloso. Es más, conocemos el río Amazonas como el río más caudaloso del mundo. Pero si tú navegas en sus aguas, sus aguas son tranquilas. Lo que pasa es que el río Amazonas, pues, es muy profundo y muy ancho. Lo que determina al final el gran volumen que transporta. ¿Cierto? En realidad, repito, el río Amazonas es tranquilo. Es tranquilito, ¿no? No es, no es como tu tóxico. No, 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 no. El río Amazonas es tranquilo, apacible, sosegado, soñoliento, como decía Javier Puglial Vidal. Navega en las aguas del río Amazonas en un botecito y provocas, provoca el sueño, ¿no? Provoca echarte en ese botecito y que el río te lleve, ¿sí? ¿Por qué? Porque son aguas tranquilas. Claro, repito, no todos, ¿no? Hay algunos ríos que en ciertos tramos sí hay que agarrarse bien del bote y, y empezar a rezar, ¿no? Y empezar también a decir, ¿por qué no ingresé? ¿Por qué no ingresé? ¿No? Pero son algunos, en ciertos tramos, no todos. ¿ya? En cambio, cuando digo, son ríos muy caudalosos, ahí sí, ¿no? La mayoría o todos son ríos muy caudalosos. Buena cantidad de agua, ¿cierto? ¿Qué más? Tipo de régimen. Decimos que los ríos acá son de régimen regular. Eso quiere decir que eh, estos ríos presentan pocas variaciones, pocas variaciones en la cantidad de agua que transportan, ¿no? En la cantidad de agua que transportan pocas variaciones, ¿cierto? Pero de que sufren variaciones sufren variaciones. Ojo, ah, ¿eh? ojo con eso. Todo río habrá periodos, habrá periodos, ¿no? Donde transporten buena cantidad de agua. Y también hay periodos, ¿no? o meses que transporten pues, poca cantidad de agua. Hay mucha agua y poca agua, dependiendo, dependiendo los meses. ¿no? Lo normal es que si hay meses de lluvia, normalmente es verano. En verano es cuando llueve, ¿no? Cuando hay precipitaciones. Ustedes eh, vean las noticias, escuchen esas noticias sobre qué está sucediendo pues en el interior del país. Y vas a ver que está lloviendo, que da miedo. O en la sierra más alta está cayendo nevada, ¿no? Nevada, granizada. Las precipitaciones son normales en verano. Y no solamente en el Perú, en el resto del mundo. Han visto, por ejemplo, ayer me parece casos en Bolivia, en Cochabamba, por ejemplo, está una ciudad casi fue arrasada por las lluvias. Sí, es normal que en esta época de verano se susciten. Torrenciales lluvias. Y no solamente lluvias, también nevada o granizada. Profesor, ¿y el resto del año no llueve? ¿No graniza? No, también. Pero es notable, es notable dichas precipitaciones en verano. ¿Ya? Acostúmbete a algo. En la naturaleza, en la naturaleza nada es absoluto. En la naturaleza nada es absoluto. ¿Sí? O sea, en la naturaleza. Es donde menos debe decir eh, la palabra nunca. ¿Sí? Nunca digas nunca en aspectos naturales, en aspectos de la naturaleza. ¿Sí? Porque la naturaleza siempre nos sorprende. ¿Ah? La naturaleza siempre tiene algo guardadito ahí que nos sorprende. ¿Sí? O sea, no me digas, eh, profe, en Pamplona nunca va a nevar. No, no, no. Eh. ¿Sí? Eh, ahí sí de repente quién sabe en el futuro en el futuro cambie eso no ya eh, Evelyn me dice siempre secciones claro Evelyn Marcelo me dice y siempre ah Marcelo ¿y, y a qué te referías Marcelito para poder ayudarte ah ya me dio covid creo ¿A qué te referías con? Ah, ya, ya. Ah, ya, claro, claro, este Marcelo, ¿no? Así es. En la naturaleza, como te estaba indicando, en la naturaleza este, en... siempre nos sorprende, ¿no? Siempre nos sorprende. Es, es, es como decirte, uh, en este lugar eh, nunca ha ocurrido huaicos, así es que estoy libre de huaicos. O en este lugar nunca hay vientos fuertes, así es que estoy libre de los vientos fuertes, ¿cierto? Pero puede pasar. Acá nunca he visto arco nunca he visto arcoiris, acá nunca he visto arco no, pero puede pasar, ¿sí? A, a eso me refería, ya. Claro, Marquito, muy bien, así es Marco. Es como los rayos eh, que suscitaron en Lima, ¿no? Cuando caen rayos aquí en Lima. No se sorprendería, ¿no? Hasta se, se asombra. Bueno, rayos en Lima, rayos. Mm. Pero sí, sí, se han dado, se han dado, ¿ah? ¿eh? Sí, se han dado. O sea, a eso me, me refería con, con la naturaleza y lo sorprendente que, que puede ser. ¿Ya? Ah, eso sí es más difícil, Marcelo. Eso sí es más difícil, ¿no? Eh, ojo que hay... Auroras polares. Ya, Marcelito. Uh, Marcelo me dice, por si acaso, porque me, como me escribe en el privado, Marcelo me dice, profesor, y las auroras en Lima. ¿No? Claro, si hablamos de las auroras polares, es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero también hay una aurora, Marcelo. También hay otra aurora. Y no me refiero a una chica. Cuando digo aurora me refiero al amanecer. ¿Tú sabías Marcelo? No lo digas a nadie. ¿eh? Esta conversación solamente es entre tú y yo nada más. No lo digas a nadie. El resto por favor eh, tápense los oídos. Eh, Marcelo, ¿tú sabías? ¿Tú sabías que al amanecer también se le llama aurora? Ah, ahora sí ya sabes, ¿sí, Marcelito? Al, al amanecer también se le llama aurora. Es por eso que, ¿cómo lo diferencio con las famosas auroras que se dan en los polos? ¿Cómo lo diferencio? Ah, ya, es que esas se llaman auroras polares. ¿Sí, Marcelo? Ah, ajá. Y si yo te pregunto entonces, Marcelo, si yo te pregunto, Marcelo... Eh, en Lima se producen auroras. En Lima se producen auroras. Tú vas a decirme, pues sí, claro, es el amanecer, pues la aurora, es el amanecer. Pero si te digo, en, el, en Lima se producen auroras polares, polares, ay, sí, no, pues, no, no, auroras polares no. Sí, y eh, recuerda que hay auroras polares del norte y auroras polares del sur, ¿verdad? Las auroras polares boreales y las auroras polares australes. Así es. Claro, este Piero, así es Piero, también. Sí? Toda consulta es buena, toda consulta es buena mientras eh, esté pues en el contexto de, de nuestra clase, ¿no? De nuestra clase. ¿Ya? Eso sí, no, no dudes en hacer preguntas, chicos, si tienen que ver con el curso, tiene que ver con la clase. No hay ningún problema, ¿ya? Es, 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 es totalmente admitido. Muy bien, seguimos. Queda claro entonces, queda claro de que en la vertiente amazónica, los ríos tienen variaciones pero no tan notorias o no tan extremas, ¿no? Eso es, es, es lo que quiero yo que de todas maneras eh, recuerdes, ¿ya? En cambio, en la vertiente del Pacífico, ¿te acuerdas cómo era? Uh, en la vertiente del Pacífico sí era más notorio, pues cómo varía el caudal, ¿no? O sea, su régimen es irregular en la vertiente del Pacífico, ¿no? Ahí sí, los ríos, hay, mes, hay ríos que hasta se secan. Sí, se, el camino del río, o sea, el cauce del río, queda como solamente pedregal, nomás queda. O sea, queda con piedritas ahí esparcidas, ¿no? Nada más. ¿Sí? Ni el desagüe pasa por ahí. Hay periodos que sucede eso. Y nuevamente en periodos de lluvia, en verano, ¿no? Ya nuevamente se activan. Ya, eso sucede en la vertiente del Pacífico. Pero en la vertiente del Amazonas, no. En la vertiente del Amazonas, sí, todos los ríos llevan agua todo el año. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, dice, son, eh, son ríos de curso muy largo. En la vertiente del Amazonas, sí, son muy largos. ¿Ya? La mayoría atraviesa, pues, más de un departamento, ¿no? La mayoría. Más de un departamento. ¿Sí? El Marañón nada más. El Marañón atraviesa hasta siete departamentos. Es el río más interdepartamental del Perú. El Marañón. Luego, tipo de cuencas. ¿Qué cuencas voy a encontrar en la vertiente del Amazonas? Tú sabes que los tipos de cuencas que habíamos practicado era vertiente exorreica, oh, perdón, este, cuenca exorreica, cuenca endorreica y cuenca arreica. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles de esas tres cuencas son abiertas? A ver, apóyame con eso. ¿Qué cuenca? ¿Qué tipo de cuenca es abierta? ¿La exorreica? ¿La endorreica o la arreica? ¿Cuál es la abierta? ¿Mm? Claro, Evelyn. Muy bien, muy bien. ¿Nadie más? ¿Solamente Evelyn sabe? ¿Ah? Muy bien, Marquito. Muy bien, Nadine. Claro, Nayeli, Marcelo. Excelente, excelente. ¿Sí? Profesor, yo sé la respuesta, lo que pasa es que me da pereza uh, escribirlo acá en el teclado. No, mm, no pero <coughs> cuando lo escribes así sea tecleando, mejor, más, más te acuerdas. ¿ah? Muy bien, Saulo, claro. Muy bien, Sophie, Sofía. Ruth, ¿ah? es la cuenca exorreica, es la cuenca abierta. ¿sí? ¿Y por qué es cuenca abierta? Ah, porque los ríos van hacia afuera del continente, se van, se largan los ríos, se van. ¿Sí? Así como tú, porque no respetas eh, que estamos en pandemia todavía, y te largas en la calle sin importar, no, nada. Igualito, los ríos también se van. ¿Sí, sí? ¿A dónde se van? Hacia el océano. Quieren ser libres los ríos, quieren ir al océano, se van. Es una cuenca abierta. En cambio, la cuenca eh, cerrada, ¿cuál sería? A ver, a ver, respóndeme eso. ¿Cuál es la cuenca cerrada? La que los ríos no van, no van al océano, se quedan dentro, ¿ah? desembocan aquí, aquí, dentro del continente. Claro, es la cuenca endorreica. Así es, la cuenca endorreica. ¿Ya? Así es, así es. La cuenca endorreica. ¿Sí? Esa es la cuenca cerrada. Esa, esa, en esa cuenca endorreica o cerrada, los ríos no van al océano, se quedan, no salen, no salen. ¿Sí? Son como yo, ¿no? No, no, no sale de su casa. Eh, tengo prohibido salir de mi casa. Recuerda que soy población vulnerable. No, no puedo salir pues de mi casa. ¿Ya? Listo. Profesor, ¿y la cuenca arreica? ¿Qué sería? Miren, la cuenca arreica. Es aquella, como habíamos dicho, creo, es aquella que el agua del río tiene dirección, tiene dirección hacia el mar, pero no alcanza, ¿verdad? No alcanza. Y yo te digo, ¿qué pasa con toda esa agua? Que no es mucha, claro, no es mucha, ¿sí? Pero ¿qué pasa, qué sucede con toda esa agua de la cuenca arreica? Que tiene dirección al mar, pero no llega, no llega. Eh, esta agua, tú sabes que parte del agua se evapora, pero ojo, ¿eh? la evaporación no va a determinar que el río sea reico. Cuidado con eso. Entiende. La evaporación no determina, no va a determinar que el río no llegue al mar. Influye, interviene, sí, pero no determina. No determina, ¿sí? Porque para que el río desaparezca por evaporación, escucha bien, ¿eh? para que el río desaparezca por evaporación, tendríamos que hablar, pues, de altísimas temperaturas, de temperaturas que, que de cuánto. Imagina, ¿puedes imaginarte un riachuelo, un río pequeño, no, que pase por tu casa ahí en pleno desierto? y que el agua se evapore y que no llegue al mar, ¿qué calor tendría que haber? ¿Qué, va, qué cantidad de temperatura, no? Tendría que haber para que el río se evapore. <laughs> es un calor descomunal. ¿Sí o no? Tendría que tener pues más de 100 grados. Entonces la evaporación como que no tanto. Entonces... ¿Por qué el río, por qué ese riachuelo no, no llega al mar? ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente es porque el hombre lo utiliza. Uno. Dos, porque se filtra, como dice Ana. Como dice Ana Mariana, Anita, dice, se filtra el agua, ¿no? Ya, muy bien. El agua se filtra. Ahí sí, ahí sí te creo. Porque cuando yo tengo, por ejemplo, un balde con agua, un balde con agua y lo lanzo a, a, aquí a mi sala. Donde todavía es arena, ¿no? El agua ups, es absorbido pues de manera inmediata. O tú nomás más también, tú que eres mi vecino, ¿no? Échale agua ahí en tu sala, como todavía no has puesto piso, eh, y vas a ver cómo se filtra el agua. ¿Sí o no? Y, y encima es arenal, uff, peor. Peor, porque la arena es. forma un terreno muy poroso. Y el agua. Ups, en cuestión pues, de pocos segundos nada más, se filtra, es absorbido, es chupado por el, el suelo, ¿no? Entonces, la filtración sí es determinante para que los ríos sean arreicos. Pero el agua no desaparece. Quizás desapareció de la superficie, pero el agua se va hacia el subsuelo y del subsuelo, del subsuelo, se va hacia el océano. Porque ahí se convierte en escorrentía subterránea. O sea, sigue fluyendo, pero hacia el océano. ¿Me dejo entender? Y qué bueno, mira, con la participación de su compañero, ya me olvidé quién fue. Me preguntaba sobre el canal de escorrentía. Una de ellas fue Cristina, que también quería preguntarme eso iniciando la clase, y yo le respondí, pero su compañero fue el primero que me, me, me preguntó, ya me olvidé quién fue. Eh, ah, Marcelo, ¿no? O oh, Marco, ¿quién fue? Ah, Marquito, ahí está Marquito, gracias por preguntar. Por ejemplo, yo le dije a Marco que la escorrentía puede ser superficial, puede ser en la superficie o puede ser en el subsuelo, ¿verdad Marquito? Que te había explicado eso. Ya bueno, los ríos arreicos, los ríos arreicos se filtran, ¿no es cierto? Se filtra. Y cuando se filtra, se convierte en escorrentía subterránea. Y el agua sigue filtrándose por los poros de las rocas. Se sigue filtrando el agua por los poros de la roca, ¿no? Por los poritos. Esos huequitos chiquititos, casi microscópicos. Por ahí se va filtrando el agua, ¿no? Hacia el océano. Se convierte en escorrentía subterránea. O sea que en realidad los ríos arreicos sí si llegan, si llegan al mar. Sí llegan al mar. Claro que no todos, porque cuanto menos agua haya, eso de llegar al mar será más difícil. Pero hay ríos arreicos que sí llegan al mar. O sea que no es, como te dije, absoluto. En la naturaleza no hay nada absoluto. ¿Ya? ¿Listo? Entonces queda claro. En la vertiente amazónica, entonces, la, el tipo de cuenca es exceso arreico. ¿Por qué? Porque el agua, el agua de estos ríos va a terminar en el océano. Tarde o temprano, directa o indirectamente, van a terminar en el océano, van a terminar en el océano Atlántico. Por eso que las cuencas decimos que son exorreicas. Son cuencas abiertas. Todo el agua va afuera, se, va, se sale, se va, ¿sí? Hacia el océano. Exorreicas. Son las cuencas en la vertiente del Amazonas. Y por último, ¿son ríos navegables? Claro. Prácticamente, eh, prácticamente. Eh, en la vertiente del Amazonas sí eh, es una de las principales formas de poder transportarse, no es cierto la vía la vía fluvial, la vía fluvial es el medio más económico también, uno de los más factibles de utilizar. El medio aéreo es otro también de los medios para poder transportarse pero lo malo es el costo Y tú sabes que aquí en el Perú y sobre todo en la selva, eh, mucha, mucha gente, pues, y también en la sierra, hay mucha gente que no tiene, pues, esos medios, ¿no? Económicos para poder invertirlos, pues, en transporte aéreo. La mayoría utiliza, la mayoría utiliza eh, los ríos, sobre todo los del medio rural, ¿no? Los del medio rural ¿no? utilizan, pues, el transporte fluvial. Y qué bueno, porque en la selva, pues, tenemos muchos ríos navegables. ¿Ya? Algunos desde su naciente Hasta su desembocadura O sea, desde que nacen hasta su desembocadura ¿Ya? Y acá tienes la vertiente Del titicaca, que más adelante Por supuesto también vamos a tocar ¿Ya? Evelyn Awesome A ver qué me dice Evelyn eh, Lo puedo leer, ¿verdad Evelyn? A ver, vamos a ver El Profesor dice sobre Ah, ya yeah. eh, Dice profesor, Evelyn me dice sobre el tipo de cuenca del Amazonas he visto en un libro que decía que su desembocador es endorreica en Perú y es exorreica en América del Sur. ¿Estaría eso incorrecto? Eh, <laughs> me dice, tengo que quemar el libro. <laughs> no, 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 no. En verdad, este. Una vez escuché una frase que decía: En el pueblo donde quemen libros. Eh, más adelante quemarán a las personas, más adelante quemarán conciencias. Mm, todo libro es bueno, todo libro. Y todo libro también tiene errores. Eso es de hecho. ¿Sí? Todo libro tiene errores. Bueno, a la Biblia yo la puedo considerar como, o la Biblia, no puedo considerarlo como un libro de repente eh, que es más perfecto. Pero hay que saber interpretarlo no algunos interpretan la Biblia según su conveniencia pero eh, la Biblia tiene de historia la Biblia tiene de geografía la Biblia tiene de economía la Biblia tiene de psicología no o sea la Biblia es un libro muy completo si eres científico puedes analizar puedes leer y la Biblia sin ningún problema no es necesario ser religioso para poder leer la Biblia sí y ningún libro es perfecto y uh, a partir de eso mi, mi estimada Evelyn yo te puedo decir que sí pues haber encontrado un error porque ¿por qué no serían los ríos amazónicos? ¿Por qué no serían los ríos amazónicos endorreicos en el Perú, ¿no? Endorreico en el Perú. ¿Por qué? Porque los ríos endorreicos normalmente terminan en un lago, en una laguna. Y ahí termina, ahí se queda el agua. ¿Sí? Ahí termina el circuito. Ahí termina el circuito. Entonces no sería endorreico. Los ríos del de Amazonas en el Perú fluyen en nuestro territorio, pero siguen su, su flujo, su escorrentía, sigue. No se detiene. O sea, no puedo considerar endorreico. ¿Sí? Como si sí sucede en la vertiente del Titicaca, ¿no? En la vertiente Titicaca, ahí sí, es endorreico. ¿Por qué? Porque no es que los ríos continúen y pasen por Paraguay y se vayan a por Argentina. No, no, no. Se quedan ahí entre Perú y Bolivia y ahí mueren en el lago Titicaca. ¿Sí? Ahí se despiden y ahí mueren en el lago Titicaca. ¿Cierto? Y el lago Titicaca, pues no se desplaza. El lago Titicaca se queda ahí. No es que más adelante el lago Titicaca aparecerá en Brasil o aparecerá en Tumbes, en Ecuador. No. Entonces sí es una cuenca cerrada. El agua, el agua de toda esa vertiente, el Titicaca, es endorreica, es una cuenca cerrada. No hay forma de que el agua de esos ríos vaya al océano. No hay forma. Entonces es una cuenca cerrada, es una cuenca endorreica. En cambio, los ríos amazónicos, yo no puedo, decir que, eh, yo no puedo considerarlos como endorreicos. ¿Por qué? Porque sus aguas fluyen y van a terminar en el océano tarde o temprano, pero van a terminar. Así no sea en el Perú, pero van a terminar en el océano. Entonces, forman parte de una cuenca exorreica. Forman parte de una cuenca exorreica y no endorreica. ¿Ya? Listo. Claro, mi estimada Evelyn, como tú lo has dicho, ¿no? Como tú lo has dicho. Eh, y así, todos los libros eh, tienen sus pequeños errores, ¿no? Yo también, yo publico un libro y vas a encontrar errores, de todas maneras. ¿Sí? Lo bueno, por eso es que los libros, mi estimada Evelyn, siempre están eh, reeditándose y el autor ahí puede hacer las correcciones o también aumentar más cositas, ¿no? Eso sucede sobre todo en los libros de ciencia. El, el autor corrige y aumenta. Ustedes han visto los libros cuando dicen, corregido y aumentado, dice, ¿no? En sus ediciones, ¿han visto? Corregido y aumentado, dice. A veces es porque el autor, pues, vio que había algunos errores y ya están corregidos. Y encima ha aumentado, pues, la información. Claro, si esto Piero, también dice revisado, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Pierito Vianitas me dice, ¿cómo nace un río? Bueno, ya lo sabemos. El, los ríos nacen a través del de origen. Esto de origen. Así nacen los ríos. Eso es de origen. De, Glaciar, pluvial, nival, todo eso es origen. Ahí se explica cómo se forman los ríos. ¿Ya? Listo. A ver, pasemos entonces a la vertiente del Amazonas y vamos a la siguiente, el siguiente pantallazo, ¿ya? Principales ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas y yo lo estoy abreviando ahí, la VHA, vertiente hidrográfica del Amazonas. Ya solamente lo abrevio. Empezando por el río Amazonas. El río Amazonas con el nombre de Amazonas solamente lo vas a encontrar en Loreto. Solo en Loreto, nada más. El río Amazonas con ese nombre, solo en Loreto. Quiero bañarme en las aguas del río Amazonas. Anda a Loreto. ¿Sí? Anda a Loreto. Ahí nada más lo vas a encontrar. Ojo, hablo del Perú. Hablo del Perú, nada más. Ahora, si hablamos ya a nivel de toda Sudamérica, el río Amazonas pasa por Perú. Pasa por Colombia y también pasa por Brasil. ¿Sí? Mayor recorrido, pues está en Brasil. Pero aquí en el Perú, el departamento de Loreto. ¿Ya? ¿Qué más? Dice que su nombre lo toma, su nombre lo toma desde la confluencia. Ustedes ya saben lo que es confluencia. Lo he repetido dos, tres veces, creo. Confluencia. Confluencia es unión. Confluencia es unión. Unión de dos ríos. Entonces, el río Amazonas toma su nombre desde la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali. Esos dos se unen y forman al Amazonas. ¿Sí? Con el nombre de Amazonas, por supuesto. Esto sucede cerca al puerto de Nauta. Cerca, a unos pocos kilómetros del puerto de Nauta. Nauta también está en Loreto. Más o menos a casi, casi un, una hora, pues, de Iquitos. Y es una de las pocas vías asfaltadas que tiene, que tiene Iquitos a, hacia Nauta, ¿no? Porque pistas, como te digo, asfaltadas, es, es poco lo que encontramos en la selva. Y hay una pista que te lleva, pues, de Iquitos a Nauta o Nauta a Iquitos, ¿sí? Y eh, dependiendo de el vehículo que tomes... En una hora, un poquito más, de repente puedes llegar hasta Nauta, ¿no? ¿Qué más? Pero su verdadera naciente, dice aquí, la verdadera naciente del río Amazonas se ubica en la cordillera chila. Sí, en la cordillera chila. Una cordillera es una cadena de montañas. Esas montañas tienen nevados. Los nevados son Quehuisha, Mismi y Choque Desde la cordillera chila se forma entonces el río Amazonas. Pero ojo, no con el nombre de Amazonas. ¿Sí? Sino nace con otros nombres. Ya que el nombre de Amazonas recién lo tiene en Loreto. Pero el agua proviene de lugares más alejados. Como dice acá, todo esto se da en el departamento de Arequipa. O sea, la verdadera naciente del Amazonas. Está en el departamento de Arequipa. ¿Ya? Ahí está la verdadera naciente del río Amazonas. Exactamente como te estoy contando: cordillera chila, nevados de quehuisha, mismi y choque corao. Esto es parte de la cordillera, esto es parte de la cordillera chila en Arequipa. Hay nevados, ¿sí o no? Hay nevado. Esos nevados empiezan a derretirse, ¿sí? Este es el Nevado de Quehuilla. Del Nevado de Quehuilla empieza a derretirse y se forma un riachuelo llamado Apacheta. Por el nombre de la quebrada. La quebrada también se llama Apacheta, el riachuelo también se llama Apacheta. ¿Ya? Luego se va uniendo a otros riachuelos, a otros ríos pequeños, ¿no? Y podría cambiar de nombre. Por ejemplo, cambia a nombre de Monigote. De ahí cambia a nombre Hornillos. Pero sigue su recorrido. Puede cambiar de nombre, pero el agua sigue su recorrido. Hasta llamarse Amazonas. ¿En dónde? En Loreto. O sea, desde Arequipa hasta Loreto va a ir cambiando de nombres. Su verdadera naciente, la naciente más alejada, su verdadera naciente, está en Arequipa. Y el nombre recién lo toma en Loreto. ¿Ok? Acá está un mapita para ubicarnos, ¿no? Para ubicarnos y que notes, pues, eh, la trayectoria del Amazonas en el Perú, ¿no? Un ratito. A ver. Uh -huh. Ya, listo. Mira, 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 mira. Este es el río Amazonas. Este es el río Amazonas. Ahí lo estoy poniendo. Mira, mira, mira. ¿Sí? En el Perú no es muy largo. Ahí lo he resaltado, ¿ves? En el Perú, el río Amazonas no es muy largo. Es más, eh, ubica el, CETI, eh, o tiene eh, ubicado eh, en, el, en el puesto número 7. Está ubicado el río Amazonas, el puesto número siete de los ríos más largos del Perú. Ojo, solo del Perú, no estoy hablando de Sudamérica. Porque el río más largo del Perú es el Ucayali. Este que viene por acá, mira, ve. Este que viene por acá. Ahí, este de acá. Este río Ucayali, el que estoy en este momento resaltando, ese es el río más largo del Perú. ¿Ya? Ese de ahí. Ahí está. El que le sigue es el río Marañón. El Ucayali y el Marañón son los ríos más largos del Perú. Ahí está el río Marañón, ¿ve? Acá está el río Marañón. Ahí está. Ahí está el puerto de Nauta, mira, ve, el puerto de Nauta, que está en las márgenes del río Marañón. Si usted, ustedes alguna vez van al puerto de Nauta, el río que está ahí es el Marañón, no es el Amazonas, no te vayas a confundir, es enorme, ¿eh? Sí, sí, cualquiera se puede confundir, cualquiera se puede confundir y pensar que el río eh, Mara, eh, Amazonas pasa por Nauta. No, 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 no es el, el Amazonas, es el Marañón, ¿ya? Más allá, a unos cuantos kilómetros, es donde el Marañón se encuentra con el Ucayali. Y en esa confluencia recién lo vas a llamar Amazonas, profesor. El río Amazonas pasa por Iquitos. Acá no se nota mucho, pero no. El río Amazonas no pasa por Iquitos. Hay otro río que pasa por Iquitos. Ese río, ese río se llama río Itaya. El río Itaya es el que pasa por Iquitos. Acá también hago otra aclaración, otro este de repente dato para que te sirva, si alguna vez vas a Iquitos y ves a un río ahí, no te vayas a desanimar, no te vayas a desairar. ¿Sabes por qué? Porque llegas a Iquitos, te vas ahí de repente al malecón de Iquitos, ¿no? Y, y dices, ¿qué? ¿Ese es el río Amazonas? Uh, oh, no pasa nada, pero no, 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 espérate, ese no es el río Amazonas, ese es el río Italia. ¿Sí? Claro, tú, tú esperabas ver pues, al Amazonas descomunal, ¿no? Vas, el río Mar, ¿no? El Amazonas, eh, la madre de todos los ríos, ¿no? Y te encuentras pues con un río que sí, bueno, tiene sus medidas, tiene su tamaño, ¿no? Pero no tanto, no bueno, son tan impresionantes, ¿no? Ya, ese es el río Italia. Ya a unos, eh, a una distancia mmm, de cuánto, más o menos unos seis kilómetros, recién puedes encontrar el río Amazonas. Ya. Listo. Profesor, aquí en este mapa eh, veo algunos ríos, profe. Eh, veo algunos ríos. Eh, ya lo voy a sombrear de, de otro colorcito más. Un celestito, ya. Acá está, mira, ¿ve? Acá hay un río. Ahí está. Sí. Este de acá. Por acá hay otro río, mira, ve. Acá hay otro río. Este, este de acá. Por acá hay otro río. Sí. Por acá vas a encontrar otro río. ¿Listo? Y por acá, otro río. Hay chispas. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Uh -huh. Esos ríos los coloco con otro color porque son ríos secundarios. En realidad son ríos secundarios. ¿Sí? Profesor, no, 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 no entiendo. Ah, ya. Los ríos secundarios tienen menos jerarquía. Tienen menos jerarquía. Los ríos secundarios tienen menos jerarquía. Eh, tienen menos caudal. ¿Sí? También se les llama ríos afluentes. También se les llama ríos afluentes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Este río que ves aquí, que tiene gran tamaño, o mejor dicho, gran longitud, es el río Putumayo. Y lo pongo con una flechita ahí, mira, lo pongo con flechita para que se note, ¿no? ¿Hacia dónde va el río Putumayo? Hacia el Amazonas. Por acá tienes el río Yavarí, que también deja sus aguas en el Amazonas. Ambos son afluentes del Amazonas. El Italia, que te había nombrado hace rato, también es afluente del Amazonas. O sea, desembocan en el Amazonas, terminan en el, en el Amazonas. Son afluentes, pues. Dejan sus aguas en el Amazonas, mueren en el Amazonas. El río Putumayo, el río Yabarí, el río Napo son afluentes del Amazonas. ¿Sí? Acá aparecerá el río Putumayo y acá aparecerá el río Yabarí. El río Putumayo nos separa de Colombia. El río, es un río limítrofe. Nos separa de Colombia. Y el río Yabarí nos separa de Brasil. Es un río también limítrofe, ¿no? Yabarí de Brasil. Y Putumayo nos separa de Colombia. ¿Sí? Putumayo, Yabarí, Napo y Taya son afluentes del Amazonas. Profesor, ¿y el Tigre? ¿Y el río Tigre? Ah, ese es afluente de otro río ya. ¿De qué río? Del río Marañón. ¿Ves? El río Marañón va a recibir las aguas del río Tigre. Y también va a recibir las aguas del río Guayaga, como se expresa aquí, ¿no? Mira el río Guayaga, ¿ves? El río Guayaga desemboca en el Marañón. El río Tigre también desemboca en el Marañón. Son ríos afluentes del Marañón. Pregunta, a ver si alguien de ustedes recuerda. ¿Cómo se llama el principal afluente del Marañón? ¿Cómo se llama el principal afluente del Marañón? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cómo se llama el principal afluente del Marañón? A ver, vamos. ¿Alguien lo recuerda? Principal afluente del Marañón. Uh -huh. Claro, muy bien, Giovanna. Muy bien, Giovanna. ¿Nadie más? ¿Solamente Giovanna sabe? ¿El principal afluente del Marañón? Giovanna Sofía. Uh -huh. Es el Guayaga, pues. Es el Guayaga. El principal afluente del Marañón es el Guayaga. ¿Sí? ¿Y el principal afluente del Amazonas? ¿Cuál sería? El principal afluente del Amazonas. ¿Cuál sería el principal afluente del Amazonas? ¿El Napo, el Putumayo o el Yabarí? ¿Cuál de los tres? O el Itaya, que también lo nombré. El principal afluente del Amazonas es el río, es el río Napo. Es el río Napo. Estoy hablando del territorio peruano, ojo, ¿ah? ¿eh? porque recuerda que el Amazonas también pasa por Brasil. Entonces ahí también vamos a encontrar ríos afluentes. ¿Ya? Listo, chicos. Sigamos. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Hasta aquí alguna consulta? Ninguna, ¿no? Listo, seguimos entonces. Acá tengo la distribución ya de los ríos. De repente, este, para que se note un poquito más, voy a ampliar la imagen, ¿ya? ¿Eh? Acá está. ¿ve? Lo mismo que habíamos hecho hace un momento. ¿no? El río Marañón se encuentra con el Ucayali. Eso ocurre cerca a Nauta, ¿no? Y de ahí recién toma el nombre de Amazonas. Acá, por ejemplo, te este puede venir en el examen la siguiente pregunta. ¿Ya? Mira, la siguiente pregunta. A ver si. Pues con esto, vamos a ver. ¿Cómo se llama el río señalado con una X? ¿Cómo se llama este río? En el examen de admisión pueden presentarte un mapa. ¿Cómo se llama el río presentado con una X ahí? Claro, muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, Evelyn, muy bien, este Marco, Marquito, muy bien. Claro, es el río, es el río Napo. Muy bien, Nayeli. Es el río Napo. Así es. Este de acá, representado con la letra E, Y o I. ¿Ah? Ahí con la letra I, con la Y. ¿Cómo se llama ese río? ¿Cómo se llama? Claro, muy bien, Nadine. Muy bien, Evelyn. Así es. Esas son preguntas que puede venir. Las preguntas de San Marcos son tipo de eco. Van a medir tus destrezas cognitivas, tus destrezas en conocimientos. ¿Ya? Es el putumayo, la letra I es el putumayo, ¿cierto? Listo. ¿Cómo se llama el río que aparece con la letra Z? Acá está, mira, la Z, ¿ve? Ahí está. ¿Cómo se llama ese río con letra Z? ¿Cómo se llamaría ese río? Excelente, Evelyn, muy bien, Nadine, muy bien. Es el río Guayaga, es el río Guayaga, ¿cierto? Hay que aprender, pues, a identificarlos, ya. Hay que aprender a identificarlos. Y no, no, no es, no es tan difícil. No es tan difícil. Listo. muy bien. Vamos a borrar esto de acá. Uh -huh. Listo. Y la otra parte ya del sur, no, la otra parte del sur también, ah, ¿eh? no puede encontrar, pues, a, eh, confluencias, no, confluencias, sobre todo confluencias, no, confluencias. Eh, y yo resalto, sobre todo, estoy resaltando la, la naciente, la naciente eh, más alejada del Amazonas, que está en Arequipa, ¿no? Desde que se llama Quebrada Pacheta, luego Hornillos, luego Monigote, ¿no? Ahí está, mira, Monigote, desde acá se forma el Amazonas, desde el Nevado del Mismi, Nevado del Choquecorao, ¿se acuerdan? En la Cordillera Chila, eso lo había hablado. Bueno, acá tienes el Monigote... Más adelante se llamará río Apurímac, ¿no? Más adelante se llamará río Apurímac. Sí, ahí está, ve. Y luego se va a encontrar el río Apurímac, luego se va a encontrar con el mantaro. Y el mantaro viene por acá, ve. El mantaro viene por acá. Y esos dos se encuentran, confluyen y forman el río N. Sí, a su vez, el río N se encuentra con el Perené, confluyen se unen y forman el río Tambo. Y el río Tambo se encuentra con el río Urubamba. ¿Sí? Y los dos, Urubamba con Tambo, forman el río Ucayali. ¿Cierto? Ahí está. Ustedes pueden notar en este mapa que los ríos están rompiendo la cordillera. Rompen la cordillera, no sé si puedes notar eso, como que atraviesan la cordillera, están rompiendo las cadenas montañosas y se meten entre las cordilleras montañosas, entre las cordilleras, perdón. Y acá, mira, 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 acá ve, mira esto, ve, aquí, acá hay otro, mira, ve, ve, como rompe, como los ríos rompen las cadenas montañosas, ah, ahí está, bebé. ¿Cómo se le llama a ese lugar? Bueno, se le puede llamar cañón o también se le puede llamar pongo. ¿Se acuerdan de los pongos o cañones o cañones o pongos? Si estás en la selva, le llaman pongos. Si no, en la sierra, le llaman cañones. Como el cañón del Mantaro, como el cañón de la Purimac. es cierto? Pero también tengo el pongo de Mainique, que está en el Cusco. Este es el pongo de Mainique, formado por el río Urubamba, ¿ves? Acá se forma el Pongo de Mainique, en el, río, eh, en el departamento del Cusco y formado por el río Urubamba. ¿Sí? <laughs> Listo. Y acá tienes la unión de los ríos Marañón y Ucayali, ¿no? Para este lado tienes el Ucayali y tiene, para este lado tienes el río Marañón. Uy, ya me quedé sin tinta, creo. Y para acá tienes el río Amazonas. ¿Sí? La unión de Lucayali con el Malañón forman el Amazonas. ¿Sí? Más allá está el puerto de Nauta. No, 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 está a unos pocos kilómetros, ¿no? Está el puerto de Nauta. ¿Sí? Se menciona el puerto de Nauta porque pues sería una parte civilizada, ¿no? Sino sí, una parte tomada por el hombre. ¿Sí? Entonces, como hay una presencia del hombre, este... Por eso lo, lo, lo menciono, ¿no? El puerto de Nauta. ¿Ok? <coughs> uh -huh. Seguimos. Otros ríos aparte del Amazonas. Bueno, tengo el río Marañón. Ya te dije que el río Marañón atraviesa más departamentos: Huánuco, Anca, Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Son siete departamentos. Es el río más interdepartamental del Perú. Su cuenca es denominada también la región de los pongos, ya que el río Marañón forma muchos pongos, varios pongos ahí. El más conocido es el pongo de Manceriche, como el que aparece este más adelante. Vamos a ver el pongo de Manceriche, ¿no? Profesor, este, ¿qué significa esa foto con la mano ahí, una mano sucia? En realidad es eh, petróleo. Hay continuos derrames de petróleo en el río Marañón. Eh, lo que sucede es que el oleoducto norperuano en algunos tramos, está a las márgenes del río Marañón. En algunos tramos aparecen las márgenes del río Marañón. Y algunas veces, pues, eh, hay huaycos que rompen el, el, el tubo metálico, se rompe el tubo metálico por huaycos. En años anteriores eh, eran por atentados terroristas y eso provocaba o provoca la contaminación del río. Y se da, pues, una creaba alteración en, en, lo, en los ecosistemas, ¿no? Sí. Eh, pero sí, el, el agua normalmente eh, no, eh, no es eh, transparente. Normalmente las aguas de los ríos no son transparentes. El agua transparente de los ríos, ¿sabes dónde lo vas a encontrar? Cuando recién nacen. Es como las personas, ¿no? Cuando son niños, son como que puros, ¿verdad? Los niñitos son puros pero mientras ya van recorriendo su vida pasando más años se van contaminando y cada vez pues su cerebro se va eh, por no decir otra cosa se van ensuciando su cerebro no con malas cosas verdad la conciencia sucia imagínate uno que es más adulto no cuando son niñitos sí son puros castos no los niñitos Igual pasa con los ríos, igual pasa con los ríos. Cuando los ríos están naciendo, también tienen aguas cristalinas, aguas puras. Pero cuando ya van recorriendo más su camino, se van contaminando, se van llenando de barro y todo eso. ¿Sí? Claro, exactamente, Saulo, como tú lo dices, ¿no? Sí, por ejemplo, en la sierra, por ejemplo, en la sierra... Yo puedo ver el nacimiento de ríos, riachuelos, hay riachuelos donde tú puedes agarrar y tomar el agua de frente, ¿sí o no? Pero a ver, toma esta agua, a ver, toma el agua de Marañón. Ah, oh, pues te, te enfermas, te enfermas, te puede dar malaria, ¿qué te puede dar, no? ¿Sí? Eh, eso, eso, eso es lo que te podría explicar. ¿Ya? Otro río, otro río aparte del Marañón, otro río aparte del marañón es el Guayaga. Que, que nace en Huánuco, nace en Huánuco, atraviesa San Martín y luego Loreto. ¿Ya? Acá son tres departamentos. No es como el Marañón, que es el más interdepartamental. ¿sí? Que forma el valle más extenso de la Selva Alta. Sí, el Valle del Guayaga, el más extenso de la Selva Alta. Eso fue pregunta de UNI. Sí, esto fue pregunta de UNI. Valle más extenso de la Selva Alta, el Valle del Guayaga, en el departamento de San Martín, ¿no? esa parte más extensa. Su principal afluente es el río Mayo. Claro, afluente del Guayaga es el río Mayo. No es el único, pero es el más conocido. Acá está el río Guayaga, mira, ver, ¿sí? Más extenso de la selva alta. En las aguas del río Guayaga es utilizado en la central hidroeléctrica de Chagya, eso está en Huánuco, ¿ya? Es utilizado en la central hidroeléctrica. Esta CH significa central hidroeléctrica de Chagya, departamento de Huánuco, ¿sí? Otro río importante de la vertiente amazónica es el río Guayaga, definitivamente. Río Ucayali. Ucayali atraviesa dos departamentos, Ucayali y Loreto, y recibe su nombre desde la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba. Esos dos se unen y forman el Ucayali. No se olvide de las confluencias. Esto sucede cerca al puerto de Atalaya. ¿sí? Es el río más largo del Perú, con 1771 kilómetros, el río más largo del Perú, como lo había dicho. ¿no? Luego le sigue el Marañón, después el Putumayo. Después sigue el río eh, Guayaga, Yabarí, el río Mantaro, ¿no? Y el Amazonas ya después en séptimo lugar. El Ucayali también tiene afluentes, también tiene afluentes, también tiene ríos que los alimentan o que lo alimenta, ¿no? Eh, es el río principal, el más importante de los afluentes, es el río Pachitea, ¿sí? El principal afluente. Acá tienes el río Ucayali, mira, siempre meándrico, ¿no? Siempre meándrico. O sea, siempre sinuoso. El río Ucayali es el más sinuoso del Perú, el más meándrico, el que sí parece una serpiente, ¿no? Por esas curvas pronunciadas que tiene en su trayectoria el río Ucayali. Es un río meándrico. Siguiente río, el río Tambo, entre Junín y Ucayali. Entre Junín y Ucayali tienes el río Tambo. Eh, nace en Junín, por eso lo pongo primero. Se origina de la confluencia de los ríos Perené y N. Eso preguntaron hace algunos años atrás, preguntaron en San Marcos, ¿no? La, la unión de los ríos Perené y N forman el río Tambo. También forma el Pongo del Tambo allá en Junín. Este es el puerto de Atalaya, ¿sí? Este es el puerto de Atalaya y ahí está el río Tambo. En las márgenes del río Tambo está el puerto de Atalaya, ¿sí? Y tengo luego el río Perené, el río Perené en... Eh, Junín, solamente Junín, se origina de la confluencia de los ríos Paucartambo y Chanchamayo. Paucartambo que viene desde Pasco y Chanchamayo, pues en el mismo Junín, y pasa por la ciudad de la Merced, ¿no? Cuando ustedes vayan a la Merced, la ciudad de la Merced, ahí está el río Chanchamayo. Forma un importante valle productor de café en la selva central, ¿sí? Y ahí está, mira, el río Perené, y esta es eh, parte de la ciudad, la localidad de Yurinaki, en el río Perené. ¿Ves? Ves ahí en el fondo, ¿no? La, la ciudad de Yurinaki, ¿no? La localidad de Yurinaki. Grandes productores de café. Todo lo que es selva alta es productora de café, ¿no? Acá algo que ya habíamos hablado, las confluencias, no te olvides, Perené y n. Los dos se unen cerca al puerto Prado. Puerto Prado. Y nace el Tambo. El tambo se une con el Urubamba. Cerca al puerto de Atalaya, aunque el puerto de Atalaya está en las márgenes del Tambo. Y nace el Ucayali, ¿no? Nace el Ucayali. No se olviden de esas confluencias, por eso lo resalto con mapitas para que no te olvides, ¿ya? Siguiente: más ríos, más ríos. En la vertiente del Amazonas, más ríos. Río Urubamba. Nace en Cusco y atraviesa Ucayali también. Cusco y Ucayali. Nace en el nudo de Vilcanota. Forma el valle sagrado de los Incas ese famosísimo y turístico valle de salado de los incas machu picchu se acuerdan el santuario histórico no qué más el río urubamba dice que es utilizado en la central hidroeléctrica de machu picchu ojo esta es otra cosa ¿eh? esta es la central hidroeléctrica de machu picchu además de formar el pongo de Mainique, no ahí está la central mira ve la central hidroeléctrica de machu picchu el río mantaro el río mantaro también muy conocido el río mantaro ¿Ah? Le han hecho estas canciones al río Mantaro. Junín, Huancabelica y Ayacucho son atravesados por el río Mantaro. El río Mantaro nace en Junín, pero luego atraviesa Huancabelica y también Ayacucho. Forma un importante valle interandino, quizás el más importante de los valles en la sierra, el Valle del Mantaro. Es utilizado en la central hidroeléctrica de Santiago Antunes de Mayolo. Esta central es la más antigua del Perú, y a pesar de ser la más antigua, es la más poderosa. La central de de Santiago Antunes de Mayolo, conocida también como la Central del Mantaro, que lo habrán escuchado con ese nombre. Está ubicado en Huancavelica. ¿Sí? Otras centrales, Restitución y Cerro del Águila, todas en Huancavelica. Y ahí está pues la Central del Mantaro, la Central de Santiago Antunes de Mayolo. Utiliza las aguas del río Mantaro, ¿no? Es la central más poderosa hasta ahora del Perú. El río N el río N atraviesa Ayacucho y Junín y se origina a partir de la confluencia de los ríos Mantaro y Apurímac, ¿sí? Estos dos se unen y nace el río N. El río N, así como el Mantaro y el Apurímac, van a formar esa zona denominada Braen, ¿no? La zona del Braen, una zona muy peligrosa, una zona eh, convulsionada por eh, el narcotráfico y también un en parte por el terrorismo, sobre todo el narcotráfico, ¿no? La zona del Brian, una zona, como te digo, muy peligrosa, eh, ubicada entre varios departamentos, ¿sí? Entre varios departamentos, como vas a ver después aquí en un mapita que va a aparecer. El nombre de Brian, el nombre de Brain es archiconocido, conocido, ¿no? Eh, es la zona formada por los valles de los ríos Apurímac, que ya apareció aquí, N y Mantaro. Esa zona está formada por valles, valles de estos tres ríos, Apurímac, N y Mantaro. Hablando del Apurímac, atraviesa Arequipa, Apurímac, Cusco y Ayacucho y recibe a los primeros ríos que luego formarán al Amazonas. ¿Sí? Acá tienes la zona del Brain, la zona del Brain, como, como te dije, formada por esos valles, ¿no? De la Purimán, del Ene y del Mantaro. Aunque la zona más álgida, la zona más eh, peligrosa, está, mira, entre Ayacucho, ¿no? Entre Huancabelica y Junín. Es ¿eh? la zona, como te digo, un poquito más peligrosa, ¿ya? No te olvides los departamentos, ¿ah? ¿eh? ¿Qué departamentos comprende la zona del Brahe? No solamente qué ríos o qué valles, también qué departamentos. Porque te pueden preguntar en el examen de admisión, eh, diga los departamentos, ¿no? Dentro de la zona del Brain. Y ahí está Bejunín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco. ¿Sí? No, no, no lo olvides. <coughs> Y nos vamos a la vertiente del Titicaca para terminar. Es una vertiente pequeña, la vertiente hidrográfica del Titicaca. Como ya lo hemos hablado, es una cuenca cerrada, ¿no? Los ríos terminan en este lago. Y es una cuenca que eh, no tiene, pues, grandes dimensiones, ¿no? No, ¿no? no es tan notable que digamos, pero sí se diferencia de las otras dos. Sí se diferencia de la vertiente del Pacífico. De la vertiente del Amazonas también, ¿no? Ubicación de la vertiente geográfica del Titicaca se encuentra hacia el sureste, hacia el sureste del territorio peruano, entre las cadenas occidentales y orientales de los Andes. Acá está, mira, ve. Acá está el lago Titicaca y ahí están los ríos que van hacia el lago Titicaca, ¿no? Y van a formar esta vertiente. A su alrededor hay cordilleras. A su alrededor es como paredes. Estas cordilleras funcionan como paredes que limitan, que separan de las otras vertientes, de la vertiente de Amazonas y de la vertiente del Pacífico. ¿Sí? Solamente hay un río, hay un río nada más que no entra al lago Titicaca, sino por el contrario, eh, sale del lago Titicaca. Repito, solamente hay un río, hay un río que no entra al lago Titicaca, sino sale. Por lo tanto, si sale, se convierte en efluente efluente. Ya no afluente, sino efluente. Ese río se llama Desaguadero. El río Desaguadero es un río efluente. ¿Está bien? Abarca a gran parte del departamento de Puno y parte también de Tacna. No está aquí, pero te lo estoy diciendo, una partecita de Tacna también comprendería esta vertiente, ¿ya? Por su extensión solamente comprende el 4% del territorio peruano. Es poco, 4% pero es una vertiente como te dije independiente, ¿no? Y se divide en 13 unidades hidrográficas o cuencas, que también lo habíamos dicho al iniciar la clase y la semana pasada también lo dijimos. Características nacientes, ya lo sabemos, sus ríos nacen desde las cordilleras de Carabaya Real, Vilcanota volcánica y Barroso. Algo que estaba en el cuadro anterior, algo que habíamos dicho la semana pasada en ese cuadrito comparando las vertientes. ¿Sí? El origen es glaciar, nival y pluvial. El caudal no son ríos muy caudalosos, ¿no? Régimen es irregular, también lo sabemos. El curso, sus ríos no son muy largos, básicamente atraviesan Puno nada más. El tipo de cuenca es endorreica, algo que también sabemos. Endorreica es una cuenca cerrada. Profesor, pero luego dice red de drenaje centrípeta. Ah, ya, ¿por qué? red de drenaje centrípeta. ¿Qué es eso de centrípeta? La red es la disposición de los ríos. Drenaje son los mismos ríos. Pero centrípeto, no entiendo. Ah, centrípeto se refiere a que van al mismo centro, van a un supuesto centro, van hacia un centro. Ese centro es el lago Titicaca. Los ríos vienen de diferentes direcciones. Vienen del norte, del sur, vienen del oeste, vienen del este, ¿no? De diferentes direcciones. Pero el centro es el lago Titicaca. Por eso llamamos red de drenaje centrípeta. Sí, porque van hacia un supuesto centro que es el lago Titicaca. Algo como esto, ¿no? ¿Ven? Acá tienes un lago, suponiendo ¿no? un lago, y de diferentes direcciones vienen los ríos, que parecen como venitas, ¿no? Parecen venas. Esa ¿Ah? es una red de drenaje centrípeta. ¿Ok? Acá se coloca pues algunos ríos, los más connotados, con eh, algunos datos también por resaltar, ¿no? Pero los tenemos, ¿ah? ¿eh? Por si acaso los tenemos. Navegabilidad, no son ríos navegables, no no, 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 no son navegables. El lago, claro, el lago Titicaca sí es navegable, pero los ríos a su alrededor, no. El lago, sí. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo, ¿no? Pero el lago. Y luego tengo los principales ríos, como es el río Suches, que parte de su curso, dice, sirve de límite entre Perú y Bolivia. El río Desaguadero, que es el único efluente del lago Titicaca, o sea, el único que sale, ¿no? Luego recorre Bolivia, casi todo su recorrido está en Bolivia. Y es afluente del lago Popó en dicho país. O sea, es afluente del lago Popó en Bolivia. O sea, termina en el lago Popó. Desemboca en el lago Popó. Sale del lago Titicaca. Ahí se convierte en efluente. Desemboca en el lago Popó en Bolivia. Ahí se convierte en afluente. Por lo tanto, el río Desaguadero es un río que es efluente y afluente de, a la vez, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Sí? El río Ramis es el río más largo de esta vertiente, de esta región. 120 kilómetros tiene, y a su vez es el más caudaloso de esta vertiente. Su principal afluente es el río Huancané. Recibe su nombre a partir de la confluencia de los ríos Ayabiri y Azángaro. El río Coata se forma de la confluencia de los ríos Lampa y Cabanillas. Ahí está en el mapa, ahí está en la imagen, ¿no? El río Coata. Eh, y su cuenca es la más poblada de la región, ¿no? El Coata. Todo esto en tumbes, eh, perdón, este en Puno, ¿ah? ¿eh? Todo esto en Puno. El río Ilave se forma la confluencia de los ríos Huenque y Aguas Calientes como está ahí en el mapa, ¿sí? Y el río Maurichico, el río Maurichico es un río que no desemboca en el lago Titicaca, sino mira lo que sucede con el río Maurichico, nace en el Perú, nace en el Perú y luego pasa hacia Bolivia, donde se convierte en el principal afluente del Desaguadero, ¿sí? Listo. Cristina me dice, "Profesor, el río considerado más sobresaliente es el afluente y el que aporta las aguas a otro río constituye el afluente. Eh, a ver, el afluente es el que aporta agua. El afluente es el que aporta agua. ¿Sí? El que aporta agua. El efluente es el que quita agua. Por ejemplo, el desaguadero le está quitando agua al lago Titicaca, ¿no? Efluente. Le está quitando agua al lago Titicaca. ¿Cuál? El desaguadero. Pero el resto, el resto de ríos, el Suches, el Ramis, el Ilave, el Coata, son ríos afluentes porque aportan sus aguas hacia el lago. O sea, desembocan en el lago, haciendo que el lago pues se mantenga con agua. ¿Ya? A, a, eso, a eso se refiere. ¿Ya, Cristina? <coughs> Listo. Muy bien. Vamos a las preguntitas antes que ya me suene el timbre, creo ya ahorita. Vamos a las eh, preguntitas, ¿ya? A ver, ¿qué marcaste en la número uno? Porque el material ya lo tenías. A ver, ¿qué marcas en la número uno? ¿Mm? Respecto a los rasgos distintivos del río Amazonas, es correcto. Sobre el Amazonas, es correcto. ¿En Brasil se producen los mayores registros de caudal correspondientes a su cuenca baja? Sí, eso es cierto. En Brasil hay mayor caudal. Dos en toda Sudamérica el río Napo es su principal afluente en toda Sudamérica no en el Perú sí pero en toda Sudamérica no en toda Sudamérica es el río Madeira Madeira sí o sea que hasta ahora la uno sí lo marco pero la dos no tres los ríos Putumayo Caquetá y Negro son los afluentes por la margen por la margen derecha sí a ver a ver es correcto te piden, no el río Putumayo por la margen de, Ah, no, por la margen izquierda. El río Putumayo es por margen izquierda. La que está en negro son por margen izquierda, no por margen derecha. O sea que esto, esto también sería falso. Por la margen derecha es el río Yavarí. No estos de acá. O sea que solamente uno nada más encontraría nada más en eh, esta preguntita. Solo uno sería lo correcto. ¿Ya? Número dos, de los siguientes departamentos, dice: se ubica total o parcialmente en la cuenca geográfica del Amazonas. Total o parcial a ¿eh? Puno, Moquegua, Tumbes, la libertad. A ver, Puno, sí. Puno, sí. Moquegua, no. Tumbes, tampoco. La libertad, sí. Eso quiere decir que en la número 2, tenemos a la 1 y a la 4. Puno y la libertad se encuentran también formando parte de la cuenca hidrográfica del Amazonas. O sea, acá sería letra C. En la número 3, sobre el río Ramis, considerado como el mayor tributario del río, eh, oh, perdón, del lago Titicaca, ¿no? El mayor tributario, es el más, más, el más eh, importante afluente, ¿no? Sería correcto. ¿Recorre regiones como Cusco y Puno? No. ¿Su origen y régimen es exclusivamente pluvial? O sea, ¿exclusivamente depende de las lluvias? No. ¿Posee una cuenca exorreica eh, eh, hacia el Golfo de Pomata? No. En Golfo de Pomata desemboca el Coata. Y la letra D, ¿su desembocadura se ubica hacia el noroeste del lago Titicaca? Sí, este sí. Entonces sería letra D en la número 3. Número 4, ¿cuál de los siguientes ríos nace en las zonas altas de la cordillera oriental peruana y luego sirve de límite parcial entre Perú y Bolivia desembocando en el lago Titicaca pero en el sector boliviano? A ah, es el río Suches. Letra A. En la número 5, el río es considerado el más interdepartamental. A ah, es el río Marañón. Y el más, eh, como el más largo del Perú, es el río Cayali. Por lo tanto, acá la respuesta es letra A. En la número 5, letra A. ¿Qué más? La número 6. ¿Cuál es el río que recorre los poblados de Moyobamba y Rioja? Y el principal afluente, eh, y es el principal afluente del río Guayaga. Ah, es el río Mayo. Es el río Mayo. En la número 7, dice: el complejo hidroeléctrico de Lagunías presenta la mayor planta de energía eléctrica del Perú y se ve. Y se compone, perdón, de tres partes, la represa de Tablachaca, la central de Santiago Antunes de Mayolo y restitución. Respecto a lo mencionado, determine el valor de verdad, de verdad o falsedad, ¿no?, de los siguientes enunciados. ¿Sus tres componentes dependen del río eh, Mantaro? Sí, eso es verdadero. ¿Qué más? ¿El complejo se ubica en la provincia de Concepción, departamento de Junín? No, eso está en Huancavelica, no en Junín. Las centrales eléctricas se ubican eh, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eso sí, eso, eso es correcto. Entonces, tengo acá como claves letra A, ¿verdad? Letra A. En el número 8, ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a las características de los ríos de la olla hidrográfica Tricaca? ¿Son muy torrentosos en todo su curso? No. ¿Dan formación a meandros y cochas en la cuenca alta? No, eso es de la selva y en la cuenca baja. Cerca del 70% de sus ríos son binacionales o atraviesan límites internacionales. No. Forman una red de drenaje de radial centrípeta. Sí. Esto sí es una característica de la vertiente hidrográfica del Titicaca. Sí. Número nueve. Eh, sobre las características de la cuenca amazónica del Perú es correcto. Comprende el 75% del Perú. Sí. Se divide en 62 unidades hidrográficas. No, 84, no 62. Se ubica en el sector occidental del territorio nacional, no, sector oriental, centro y, y oriental. O sea que acá es correcto solo la 1, Letra C. Letra C. La número 10. La cuenca geográfica de la, del Madre de Dios, dice, del río Madre de Dios, ¿no? Es objeto de exploración irracional, explotación irracional, perdón, que pone en peligro el equilibrio ecológico de esta región del Perú. ¿Qué alternativas se relacionan con tales efectos? A contaminación por mercurio, deforestación directa, eh, eutrofización de los ríos o instalación de dragas. ¿Por eso qué es una draga? Una draga sirve para eh, extraer, extraer barro, extraer rocas de los ríos. O sea que esto sí, pues es, se relaciona con nuestros efectos, ¿no? Entonces yo podría decir que es la número uno, la número dos. Y la número cuatro. Uno, dos y cuatro. Profesor, ¿por qué no eutrofización? No, porque la eutrofización es por, por eh, que gana, gana materia orgánica. Un sistema acuático gana materia orgánica. Y en este caso no sería, pues, la minería no hace que haya más materia orgánica. Al contrario, gana materia inorgánica, compuestos inorgánicos, ¿sí?, y las últimas oh, este cinco preguntitas, dice, ¿por qué los ríos amazónicos son totalmente meándricos en su curso inferior por la poca pendiente que hay, ¿no? A ver, ¿cuál sería acá? Acá está, ¿no? Letra C. Letra C. Ahí lo marcas, ¿ya? En la número 12, porque ya estoy con el tiempo, ya, ya me pasé del tiempo, ¿verdadero o falso? Sobre la vertiente del Titicaca, es la región hidráulica de menor extensión del Perú. Sí. ¿Su colector principal está determinado por su tipo de cuenca? Sí. Los ríos de las piedras sin y por detrás, no. O sea, acá la clave es letra B. Número 13. El régimen regular de los ríos de la vertiente del Amazonas se debe a qué? A la variedad florística, la variedad de flora, de fauna? No. El régimen regular no si, es por eso. A relieves cársticos? No. A las constantes precipitaciones, lluvias que se dan en la región? Sí. Llueve todo el año. Bro. El río va a tener caudal regular. La catorce, la semejanza entre los ríos de la Oriente Pacífico y Tiricaca, en que ambos presentan régimen regular, no. Pongos, no. Cañones, no. Mayor débito en verano, o sea, mayor caudal en verano, sí. Mayor caudal en verano. En eso se parece. Ahí semejanza. Y en la quince, de los siguientes departamentos, ¿cuál pertenece íntegramente a la vertiente geográfica del Amazonas? Pasco. Eh, eh, y nada más. Porque Huancabelica es vertiente del Pacífico y vertiente del Amazonas. Arequipa, lo mismo. Cajamarca, lo mismo. El único es Pasco. Pasco sí está íntegramente en la vertiente del Amazonas. O sea, letra A sería la clave en la número 15. Ya, chicos. Uy, ya me pasé de la hora. Ahí por lo menos y lo, el resto queda de tarea. ¿eh? El resto sí queda de tarea. Ya, chicos, ahí nos quedamos. Cuídense mucho. Y gracias, este Caticita. Gracias, profesor. Chicos, nos conectamos al enlace de economía, por favor. Cierro esta sala.